Señores, aquí le estamos pasando rico con los chicos de Aura, que vienen a contarnos de este nuevo sencillo promocional, que además el video es un video para que la gente se aprenda el tema, lo baile, lo goce y todo. Bienvenidos. Hola, hola. Hola. Gracias, me tenían botada a mí, ¿eh? Ustedes. Muchísimo tiempo sin sí, movimiento. Claro. No tanto, tres, no tanto realmente. Separados. No tanto. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que sí. Tu moto ha venido a anunciar películas. Hemos venido separados, entonces los tres como sí, ahora ya tenemos, estamos. Nos vemos. Y ustedes están muy chéveres, muy bien, los veo súper activos. Nos acabamos de bañar, gracias. Acabáis de bañar, vinieron bien. Y acabáis de comer también. Sí, también. Háblenme de esta propuesta, Rico, de Aura. Promocionando, bueno, este nuevo sencillo, que es un ligero cambio que tiene la agrupación. Del pop a más un poquito más urbano. Sí. Pero sí es un cambio que estamos haciendo con este género. Súper contento con el apoyo de toda la gente, lo ha recibido bastante bien. Ahí pueden ver el video lyric que hicimos hace poco. Y nada, contentísimo. Pero ustedes están con la tendencia ahora mismo en los artistas juveniles. La semana pasada, Justin Bieber lanzó también su nuevo video en esta dinámica de lettering para que la gente también se aprenda la canción. Hay otras celebridades de los ídolos juveniles que lo están haciendo. ¿Ustedes van en eso justamente? ¿Cómo la gente le ha respondido? ¿Habrá alguna dinámica con el público con este video? Sí, no, súper chévere, de verdad que el segundo, sí, yo creo que sí. Ah, sí, porque el primero fue con Vaqueró, Mentirosa, en nuestro primer álbum, que también estuvo bien chévere. Pero yo creo que sí, es una dinámica nueva que quizás está usando la gente, por así decirlo. Para que sea un poquito más, ¿cómo puedo decirlo? Más en lo que se hace el video original, el video oficial, esto es un mientras tanto. Así se pueden aprender la letra más rápido de la canción. Hay ciertas imágenes que quizás no son tan mega producidas, que no toman quizás días para hacer, pero la gente por lo menos se puede un poquito identificar. Yo creo que también el lanzamiento de nuevos temas ha cambiado un poco en los últimos tiempos. Por ejemplo, o sea que a este video le seguirá el oficial. Puede Exacto. ser que Exacto. sí, pero también puede ser que saquemos otro tema también para promocionarnos. Igual Justin Bieber lo está haciendo. Cada dos semanas está promocionando un tema nuevo. Son una dinámica súper diferente. Entonces, nosotros estamos dejando que todo fluya y ver cómo la gente recibe el tema. Ok. ¿Por qué este cambio? No se puede decir que es un cambio radical, pero sí se nota que hay como un way como para más bailable, más latino, más o sea, que top de ahora. Quizá una etapa un poquito más madura de nosotros como agrupación. Nosotros tenemos ya casi 4 años de habernos formado y en ese tiempo que duramos los primeros 3 años de la agrupación preparando el primer disco, ahí yo siento que nos conocimos un poquito más, conocimos mucho más nuestras influencias y tenemos en carpeta muchísimas canciones como en esta onda, pero con Rico quisimos como empezar a darle una probadita a las personas de lo que va a ser el segundo álbum, la segunda producción de Aura. En esta producción yo siento que vamos a dar un poquito quizá más, mucho más involucrado en el área de la producción. Nosotros en el primer disco, al no tener nada, ninguna estrategia ni nada preparado, como que sabíamos, por ejemplo, Daniel nos mandaba temas que tenía, nosotros también dábamos ideas. Y teníamos muchísimos aportes de Daniel y de Richie Rojas, que fue gran parte de la producción del primer disco. Pero en esta producción yo siento que nosotros tenemos ya un poquito más de capacidad para poder aportar sonidos, ideas, melodías. Y tener un poquito más de participación en la producción de este segundo álbum. Chévere. Bueno, pues ya ustedes saben, las redes sociales son sus mejores aliados. La gente se mantiene activa viendo todo lo que ustedes hacen. ¿Cuándo es el lanzamiento de este disco, del segundo? Nosotros estamos ya grabando la segunda producción, pero también para todas las personas que quieran ir escuchando nuestra música, ir viendo cuáles son los sonidos nuevos que tenemos, en youtube.com/auramusicrd, también en Spotify, en iTunes y en cualquiera de las plataformas digitales pueden adquirir toda nuestra música. Exacto. Y que se sepa, no es que... Porque mucha gente piensa, están cambiando de género. O sea, nosotros estamos haciendo música, como decimos en todas las entrevistas, estamos haciendo música, dejando que esa musa fluya. Y no es que vamos a encasillarnos en un género específico, ni balada, ni merengue, ni reggae, ni... O sea, estamos haciendo música, estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Excelente. Bueno, pues, para mí siempre un placer tenerlos a ustedes. Besitos, se les quiere gracias, por montones. Gracias.
Y bueno, le espero próximamente cuando ya tengan todo listo para el lanzamiento del próximo disco.